Bueno, senador, se votó positivamente la asignación, esta movilidad que hay que darle a las asignaciones familiares, ¿no? Sí, la verdad que fue una alegría enorme que lo hiciéramos por unanimidad en general, que creo que esa es la gran noticia en la República Argentina en el día de hoy, no solo que los que acompañamos este proyecto político desde el 2003 a la fecha, acompañando a Néstor y a Cristina Kirchner desde la provincia de Misiones junto al ingeniero Carlos Rovira y al gobernador Clos, hayamos acompañado y votado que esta decisión política de institucionalizar en el régimen jurídico argentino la movilidad semestral de las asignaciones universales por hijo para la protección de los derechos del niño de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para que puedan ser cuidados en su salud y para que puedan ser educados y para disminuir la desigualdad educativa y la desigualdad sanitaria y tener unas generaciones presentes y futuras con mejor calidad de vida que las que nacieron lamentablemente en la década de finales de los 80 o de los 90 o en la crisis del 2001. Creo que esa institucionalización jurídica, y lo decía en el día de ayer, nos honra a todos los que hoy nos toca ser protagonistas y acompañar esta decisión desde la representación legítima del voto, buscando justamente que nunca más nadie pueda pensar en la República Argentina que haya un niño que no tenga, una niña, un adolescente, un sistema de protección. Y lo bueno de todo eso es que lo hicimos en general por unanimidad de los presentes, de todos los partidos y representaciones políticas, porque creo que en definitiva, con íntima convicción, lo decía ayer, era el sueño de todos. Era la búsqueda de ir superándonos cada día más en aquello que proteja a la nación argentina en su conjunto. Por supuesto que las diferencias ideológicas, los matices, lo que falta por hacer, que se mezcla en el debate, lo que queda pendiente o lo que no se está de acuerdo desde lo ideológico con los otros partidos políticos, se puso de manifiesto, pero no fue lo suficientemente intenso como para opacar algo tan importante como lo que hicimos y que seguramente se constituirá en ley el 14 de julio en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Senador, uno de los temas también conflictivos, por así decirlo, fue el tema de la Patagonia, ¿no? ¿Por qué tantos beneficios a la Patagonia? Miren, yo creo que, y me sonrío con mucha alegría, porque primero institucionalizamos algo por ley, que es lo que no podemos perder en el foco, de decir, bueno, los niños están garantizados. Ahora, el monto de esa asignación es algo que siempre se puede discutir después en cualquier mesa de negociación dentro del ámbito de las decisiones políticas institucionales. Por eso decía que aunque esta cuestión de la diferenciación, que yo no comparto y se lo decía dentro del bloque y lo conversamos porque justamente se hicieron muchas apreciaciones desde el NEI y el NOA, incluso en el recinto, y bueno, y los presentaban algunos senadores que habían hablado con el jefe de gabinete en una nueva distribución regional de las asignaciones por hijo de acuerdo a indicadores que se iba a plantear en la reglamentación, es lo que también a nosotros nos da la tranquilidad de saber que la mejor batalla y lo mejor siempre está por venir, porque el desafío es encontrar los acuerdos políticos y no disminuir en lo anterior. Yo había propuesto una redacción dentro del ámbito del bloque donde dijera al final del artículo 2, que es el discutido por la mayoría de la oposición, el tema de que la referencia para el NEA y el NOA sea justamente el valor de la Patagonia. ¿Por qué ellos tienen que cobrar menos? No, para nada, que cobren el 30% más y que NEI NOA cobren igual que Patagonia. Entonces, en esa cuestión creo que todo está por hacerse, pero digo, desde la posibilidad real de hacerlo concretamente. Hoy están los dineros públicos, Argentina crece, produce, recauda, distribuye. Era impensado hacerlo en la década de los 90 o en el año 2001 o en la crisis desde la cual salimos. Creo que las discusiones son siempre en positiva, creo que Dios bendice nuestra tierra todos los días, creo que
nos da mayor sabiduría y que nos permite hacernos entender eso. Por eso creo que la sesión de ayer fue increíblemente una gran bendición para los niños de la República Argentina, y creo que vas a servir de modelo y de ejemplo para otros países en el mundo que tengan nuestras situaciones de desigualdad, que tengan nuestras situaciones de pobreza que hay que resolver, y que utilicen este modelo y esta garantía de desarrollo como lo hacemos nosotros hoy a través de la ley. Digo, Grecia cae a pedazos de vuelta, la Unión Europea no sabe cómo rescatarlo, usan fórmulas que en nuestro país fracasaron, que fueron recomendaciones del Banco Mundial. A lo mejor si tomara el presidente de Grecia la decisión y el modelo argentino de Néstor y Cristina, y tomara las decisiones políticas, es más, y contratara economistas políticos y integrantes de los grupos económicos y de desarrollo de la República Argentina, capaz Grecia tuviera otro destino. Y lo digo con toda humildad y respeto, pensando siempre que nosotros fuimos capaces, somos capaces, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, y hemos esperado mucho tiempo y hemos aguantado mucho tiempo la minimización de nuestro conocimiento, el ninguneo de nuestras capacidades, la mirada siempre hacia el norte como aquello que nos indicaba lo que teníamos que hacer y que era lo mejor, y siempre esclavos, sometidos, sin futuro y sin desarrollo. Yo creo que este presente es una gran oportunidad para consolidar nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestra responsabilidad institucional, política, social, democrática, de elegir siempre aquello que nos permita continuar por este camino de independencia que recuperamos después de esa gran crisis del 2001, que fue como profética en cuanto a lo que recordábamos también a Juan Perón ayer, primero de julio, en cuanto él decía en el 2000 unidos sometidos o dominados. Y en esa instancia creo que la se equivocó por un año, porque fue en el año 2000 y fue en el 2001 la crisis, y terminamos absolutamente sometidos, de rodillas, miserables, mendigos, destruidos, y de ahí comenzamos a caminar y 15 años más tarde estamos en otra situación. Pero a partir de la grandeza del ser nacional, del ser argentino, de la identidad y de la defensa de los grandes líderes de nuestra República Argentina y nuestra provincia, como Carlos Rovira, que nos supo enseñar a pensar a todos en que podíamos hacerlo a la misionera, que podíamos hacerlo con los propios recursos, que debíamos hacerlo, que no había otra manera, que no había que mendigar, que había que exigir, que había que negociar, que había que negociar entre nosotros, y a partir de esa negociación interna y esos acuerdos y procesos políticos muy fuertes, con reconstruirnos y dejar ese legado con huellas profundas, que es esta herencia de esta Argentina de hoy para hijos y nietos que la van a vivir y la van a disfrutar diferente. Y volviendo a la sesión de ayer, usted hizo un planteo muy interesante, que aparentemente hay un vacío en la ley de asignaciones familiares que tiene que ver con los chicos y, bueno, niños y niñas que son hoy judicializados, ¿no? Una propuesta que viene desde Misiones, justamente. Así es, como siempre, trabajando en equipo desde la Defensoría del Niño, la Niña y el Adolescente, conducida por el magíster Miguel Molina y su equipo jurídico, el doctor Antonio San Martín y el doctor Susini, construyeron esta propuesta de modificación y me la hicieron llegar con mucha razonabilidad, entendiendo que por ahí la situación de NEA, NOA, con respecto al embarazo adolescente, con respecto a los niños en hogares, con respecto a el maltrato y el daño que se produce en muchos casos en la infancia misionera, hace que tenga que aparecer el Estado como primer garante y tutela jurídica de los derechos del niño, y que se ven impedidos estos niños de recibir la asignación universal por hijo. Aún así lo prevé el marco general de la ley actual de asignaciones universales y de la ley de la 26061 de lo que es la ley de niña, niño y adolescente en la República Argentina, pero que al momento de la aplicación se encuentra con dificultades. Entonces la propuesta de la redacción fue una modificación del artículo 1, que incluía a todos los niños afectados por la 26061, protegidos por la ley 26061, como beneficiarios de la asignación universal por hijo, y en el artículo 14 bis, el tema también de la incorporación, de que el tope máximo de 5 beneficiarios no corriera
para aquellas familias que actuaban como familias ampliadas o familias sustitutas o familias guardadoras en situaciones imprevistas. Ejemplo, accidente de, o muerte o fallecimiento de los padres, madre, y que vienen a vivir con las abuelas, con los sobrinos, con los tíos, y que son los que se hacen cargo, pero que ya tienen 5 hijos que cobran la asignación universal, que no pueden cobrar la asignación por ellos porque tiene el límite de 5 niños. Entonces lo que proponíamos es que ese límite se modifique para esas situaciones, más entendiendo que la realidad del término promedio de familia en nuestra provincia es entre 4 y 6 niños, y en ese desafío también un planteo interesante que nos parece que debe estar contemplado en la nueva reglamentación de la ley, que es lo que planteábamos, si bien no lo pudimos modificar en el recinto, pedíamos que se incorpore en el proceso de reglamentación estas propuestas, era el tema de que hay una pequeña corrección que nos parece puede ser por decreto y en este momento por resolución de la ANSES, que es la diferencia entre hasta 5 niños, 6, el sexto queda si tuviéramos 6 niños sin incluirse dentro del beneficio, y después aparece el beneficio de madre de 7 hijos como una alternativa nueva para la protección de esa familia. Entonces nos parecía que podía modificarse el límite de 5 a 6 y que se podía modificar la cuestión de la incorporación de la eliminación del tope máximo en los casos de los niños afectados por la 26061 y que estén bajo la tutela del Estado, para garantizarles, porque volvemos a insistir en esa discusión que por ahí es malintencionada, que se lleva desde alguna ideología política o sobre alguna percepción personal, la asignación universal por hecho es un derecho que está asignado ni una garantía en la Constitución argentina para todos los hijos y las hijas de los trabajadores de la República. Generar empleo es la mejor política pública. La dificultad está en lograr a la meta del 100% de empleo y de población activa económicamente, que es el gran desafío de cualquier gobierno y de cualquier sistema de justicia social en el mundo. Ante la imposibilidad de generar trabajo, surge este sistema de protección, cumpliendo la Constitución, asignando una asignación universal por hijo para aquellos hombres y aquellas mujeres que no es que no quieran trabajar, que no le hemos designado, ni consignado, ni construido la oportunidad del empleo, ni la capacitación para el empleo, y que queda como desafío pendiente. Pero lo que no podemos dejar de sostener y apoyar entre todos es que esa garantía de haber nacido con un apellido Jiménez y de vivir en el interior de una colonia como Tarumá, Paraje Paraíso o Itacaroré, y que de una familia de trabajadores del campo, de obreros de la construcción, que por ahí en la informalidad y en la imposibilidad también de los patrones no de ser explotadores, sino de no poder cumplir con la reglamentación, no los pueden incluir en el mundo del blanqueo laboral para que puedan cobrar asignación por hijo, surge esta asignación por hijo para proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes. No es un sueldo para los padres, no es una beca para las madres solteras, es un derecho de protección, es una asignación universal que le va a proteger a los niños y a las niñas, porque hay que llevarlos a la escuela, hay que extender los certificados, hay que controlar su salud, hay que tenerlos y retenerlos dentro del sistema para enseñarles que el mundo del trabajo, el mundo del esfuerzo, del sacrificio, es el mejor mundo por el cual podemos transitar desde que nos constituye como un ser humano integral y completo de la mano de la fe. Por eso es muy importante sostener esta política pública, y creo que vuelvo a insistir, más allá de lo que uno ha escuchado desde la implementación en el 2009 y haciendo nosotros más crudamente todavía en el febrero del 2009, cuando lanzamos el Plan Mamá y llevamos adelante ese desafío. Hoy con mucha alegría me tocó votar en el Senado argentino en representación de los misioneros esta ampliación de derechos para los niños, las niñas y los adolescentes de la República Argentina.